soy Lorena Campos, académica y directora del Departamento de Trabajo Social de la UTEM, y este año, en conjunto con las Escuelas de Diseño y Arquitectura, respondimos al llamado de la Gobernación de los Andes para generar una mejora o una nueva propuesta de memorial que conmemora la avalancha ocurrida en el ex complejo fronterizo de los Libertadores en el 84. Hito, por lo tanto, que es parte de la memoria y el patrimonio histórico de nuestro país. Para ello, realizamos una consulta a la ciudadanía para obtener algunas orientaciones y sentires, y de ella, digamos, el 61% considera que la avalancha forma parte de la historia de los Andes, y de estos, además, que el 94% está de acuerdo con hacer una mejora a este monolito o sitio de la tragedia. Para ello, distinguimos a lo menos tres elementos primordiales para su mejora. Uno, que el monolito o lugar debe reconocer y dar a conocer las historias de las personas que estuvieron en la tragedia. El segundo lugar, que entregue información técnica del suceso para conocer las causas y detalles. Y por último, que este monolito o lugar sea además un lugar simbólico, un lugar ritual de recogimiento para recordar la tragedia. En conjunto con todos estos elementos van a ser considerados en la propuesta que estamos realizando como universidad y que esperamos poder compartir con toda la comunidad el 3 de julio de este año, fecha en que se conmemora un año más de la tragedia.